Sí, es que en realidad la ordenanza esta ya nosotros lo planteamos en el momento en que se trató en el mes de diciembre, de que era inviable esta ordenanza, no se podía aplicar porque se contradecía con una disposición del ERSEP, que es el ente regulador de los servicios públicos, que dice que no se puede cargar en un servicio gastos o costos que sean ajenos a ese servicio. Bueno, y en este caso por ordenanza se está sancionando cargar el costo de funcionamiento de los bomberos, que nada tiene que ver con el servicio de agua y de cloacas. Entonces, bueno, decíamos que estábamos quebrantando esta norma. Por eso, lo que nosotros sugeríamos era seguir debatiéndola, buscar otra alternativa, que se plantearon muchas alternativas en las reuniones de comisión. Pero bueno, el problema es que el oficialismo quería sacarla antes de fin de diciembre, porque decía que los bomberos necesitaban toda esta ayuda. Y evidentemente que seguro que es así, pero a lo que nosotros planteábamos, que en realidad, lejos de darle un beneficio, íbamos a perder tiempo porque esta ordenanza no iba a poder aplicarse. Bueno, y un poco lo que está ocurriendo, porque pasaron 2 meses desde su sanción y estamos empantanados prácticamente sin poder salir. O sea, queda claro acerca de lo inviable de la ordenanza, porque tiene que ser el cobro de una prestación que sea pura, como es el tema del agua potable, de acuerdo a lo que determina el ERSEP. De acuerdo a tu experiencia en la función pública, ¿qué es lo que ha cambiado ahora en la situación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios que no les alcanza esta participación que le está realizando la Municipalidad Marcos Juárez? No, ellos en su momento siempre tuvieron la misma participación, ese 1,5% desde la tasa municipal y de algunos otros gravámenes. El tema es que probablemente los costos, como en muchísimas empresas, vos tenés empresas, han ido subiendo y cada vez se hacen más difíciles de solventar. Y aparte que también lo que nos manifestaba un poco la gente bombero, y yo creo que con razón, que están cansados de tener que todos los meses estar haciendo, qué sé yo, eventos, polladas, rifas o cenas para poder recaudar fondos para poder pagar los gastos de funcionamiento. Y entonces es una institución que cumple una función, pero extraordinariamente importante para la comunidad. Entonces ellos plantean, y yo creo coincido con esa apreciación, en que bueno, es un poco la comunidad la que tiene que ayudarles a pagar estos gastos, a solventar los gastos de funcionamiento. Entonces, bueno, yo no digo que la intención de los concejales oficialistas haya sido mala, porque la intención fue darle una solución a los bomberos, pero eligieron el camino equivocado y lamentablemente, lejos de darle una solución, la están demorando, porque es una ordenanza que al no poder aplicarse se ha perdido tiempo y se va a seguir perdiendo un poco más de tiempo hasta que podamos encontrarle una alternativa válida. Pero básicamente es eso, es decir, los bomberos están poco cansados de tener que no solo estar sirviendo a la comunidad cuando los requieren por algún accidente o algún siniestro, sino que también tienen que dedicarle horas de su tiempo a organizar eventos para cubrir los gastos de funcionamiento. Yo creo que no es correcto y que creo que entre toda la comunidad tenemos que buscarle una solución para poder solventar su funcionamiento, ¿no? Sí, la importante labor de bomberos voluntarios creo que a esta altura y siempre ha quedado fuera de toda discusión. Lo que uno consulta es que hoy por hoy cómo se está desarrollando estas tratativas para ver qué forma, qué solución se le encuentra a este tema. ¿Ustedes han quedado totalmente fuera de la discusión o no? Bueno, eso, hay un comunicado que ha sacado el Frente Marcos Juárez Somos Todos que básicamente, si bien ahí se plantean 3 o 4 puntos, pero el que mayor malestar causó fue que se conformó un grupo de trabajo y no se convocó a la minoría para participar. Es decir, está integrado por concejales del oficialismo, por dos, creo que 2 miembros del Ejecutivo y miembros de la COISPU. Y bueno, y digamos, a la oposición o a la minoría del Consejo no se la invitó. Entonces, bueno, eso generó malestar entre los concejales porque es como que no se nos tuviera en cuenta. De todos modos, obviamente ahora en la otra semana arrancan ya las sesiones ordinarias, tendremos reuniones de comisión, bueno, y ahí debatiremos el tema. Yo creo que acá más que pelear tenemos que buscar una solución porque creo que los bomberos la merecen. Y creo que Marcos Juárez tiene que estar a la altura de las circunstancias. Será de una manera o de otra, veremos cómo lograr estos recursos, estos fondos que necesitan los bomberos para llegar mes a mes, llegar a fin de mes, porque esto es como una familia grande, ¿no? Claro, Y muchas sí. veces las familias o la gente que nos está escuchando saben que a ellos también cada vez les resulta más difícil llegar a fin de mes, así que
los bomberos no están exentos de la situación del país. Obviamente le pediremos un poco de austeridad, ¿no es cierto?, en la medida que se pueda, porque bueno, creo que todos hemos tenido que reducir nuestros gastos, nuestros costos, porque no hay otra, pero bueno, hay costos que son inevitables y no lo podrán reducir, así que de una charla adulta que tengamos con los bomberos y con entre todos los concejales, con el Ejecutivo, con el Corispo, tendrá que surgir la solución. De todas maneras, ustedes no se corren y siguen manteniendo la misma posición cuando se sancionó la ordenanza en el mes de diciembre, de este principio de ilegalidad que tiene la normativa en cuanto a que sea cobrada a través de la factura del agua. Es que eso, a ver, es más que evidente, porque hay una disposición que establece que no se puede hacer. Entonces, no es que lo digamos nosotros. Nosotros lo único que hacemos es resaltamos que a través de la SEP no se puede cargar costos ajenos al servicio en la factura. Hay otras alternativas. A ver, si esto fuera legal y fuera factible, y bueno, y hubiera consenso para aplicarlo, y bueno, seguramente también lo hubiéramos apoyado, pero lamentablemente estamos partiendo de una premisa de no respetar una disposición, y bueno, y no creo que ninguna ordenanza tenga que ser sancionada en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, es un poco que la verdad que yo creo que cae por sí sola la conclusión de que es inaplicable la ordenanza, porque ya de sus orígenes no cumple con esta disposición del ERCET. Entonces, bueno, la verdad que nosotros no tenemos mucha alternativa que no sea oponernos. Por eso, yo la verdad rescato la intención de los concejales del oficialismo que quieren darle una solución a los bomberos. Pero lamentablemente el apuro, y eso es lo que nosotros planteamos en las reuniones de comisión, el apuro muchas veces lleva a este tipo de decisiones que terminan siendo equivocadas y que lejos de ganar tiempo, se termina perdiendo tiempo. Entonces, bueno, eso fue nuestra propuesta, no nos escucharon, no nos tuvieron en cuenta en diciembre y se sancionó esta ordenanza por mayoría, porque nuestro bloque no la votó a favor de esta ordenanza, porque obviamente considerábamos que no era legal. Bueno, ahora tenemos que seguir trabajando y buscando una solución, porque yo reitero, los bomberos se la merecen y creo que se la tenemos que dar. Claro, y cuando estamos hablando, o hablas de una minoría, estamos hablando de una minoría que en la última elección ha logrado el 38%, que no es un tema menor. No es un tema menor. Yo siempre, yo uso la palabra minoría porque no me gusta usar la palabra oposición. Ya la he corregido, a veces la he corregido entre comillas, ¿no? A la presidenta del consejo y a algunos concejales. Digo, yo no soy oposición, yo soy concejal y yo soy representante de la minoría. Yo vengo a aportar, no a oponerme. Lo he dicho muchas veces. Por eso yo hablo de minoría. Generalmente se habla de la oposición, ¿no es cierto? Pero la verdad que hablar de oposición es prejuzgar que uno va a ir ahí a oponerse a todo, y no es nuestra intención desde ya. Nuestra intención es construir, no destruir. O sea, yo creo que también es un término válido para todos aquellos que estamos en los medios de comunicación. Bueno, la última, o sea, ¿pensás que entonces, más allá de la comisión que se ha formalizado al respecto, esto sigue también en debate? ¿Ustedes lo van a seguir planteando en el marco de las sesiones ordinarias del Consejo que arrancan dentro de poco? Sí, seguro, seguro, porque aparte yo creo que es nuestra tarea, para eso nos han elegido, y es nuestra obligación también, y aparte tenemos una obligación ética y moral con los bomberos de tratar de buscarle una solución y darle una ayuda en la medida de lo posible. Tenemos que sentarnos con ellos, hacer números, ver ellos tienen algún tipo de recurso, algún tipo de ingreso, a ver cuál es el faltante que realmente están teniendo. Pues todos estos números, nosotros en las sesiones de comisión, en diciembre, no los tuvimos, y cuando los pedíamos nos decían, no, es tanto dinero, y es tanto. Y la verdad que a veces uno empieza a depurar todos esos números, y a lo mejor se puede llegar a un valor que sea más accesible y que pueda sea más fácil de solucionar. Pero bueno, todo esto se soluciona hablando, debatiendo, escuchando al otro, cambiando ideas. Bueno, y eso es lo que nosotros vamos a proponer en el inicio de las sesiones ordinarias, porque realmente creo que la situación lo amerita.